Uf. Somos el. Estamos dando los pasos finales del DLC de Elden Ring. ¿Vienen? Uf. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Uf. Are you winning, boss? De hecho sí, Tamanta. De hecho sí. Si me, bienvenidos, ¿me ven algo distinto? Bien. Estuve haciendo un pequeño entrenamiento, nada del otro mundo. He logrado subir mi nivel a 175, lo normal. Y además he decidido tomar ciertas mejoras para aumentar mi daño. Primer like, hola penchochos. Ahí va. ¿Cuánto tiempo, Leo? Pues pasé de 120, 130 que tenía 175 en poco más de una hora. ¡Wow! Yo te veo igual de peruano. Y logré conseguir esta porquería, que era la pieza final de mi Opus Magnum. Ahora, ¿qué se supone que estás haciendo, Leo? Lo siguiente, miren esto. Un ataque directo sin ningún tipo de bufo, 1700 de daño directamente a este tipo. Primer like. ¿Cómo están, baby? ¿Cómo están? Ahora. Mira, papá, de puro farmear runas. Leo, ¿qué estás haciendo? Dejen a papi trabajar. Primero, locura. ¡Locura! Segundo, esto. Tercero, esto. Lo agarramos a dos manos. Y 2600. Casi 1000 de daño extra. Gracias al nuevo combo que acabo de conseguir. Esto sí es locura. Acabo de aumentar mi daño en un 25% más o menos de lo que estaba haciendo antes. Todo eso gracias a que pues aumenté mis niveles y segundo a que tengo esto de aquí, el amasijo oscuro. El amasijo oscuro aumenta, si mal no recuerdo, en un 20% mi daño siempre y cuando esté en estado de locura. Así que sí. Y tengo entendido que en el DLC hay un amuleto que aumenta tu daño dependiendo de la locura que tengas. Por lo que vamos a hacer mucha locura de ahora en adelante. Es la build. También tengo entendido que hay una lágrima que aumenta el daño de las invocaciones. Que necesito conseguir esa para convertir a Zampagot en el general celestial Zampagot. Ahí va. Por lo que, yes, acabamos de hacer un aumento de daño. No, el agregado no afecta para nada el mana que tengo, porque todavía tengo este frasquito para rellenar en caso de que todo pase. Y si no quiero quemarme maná, puedo utilizar esto de acá, piedra de Shivirri, que literalmente me causa locura. ¡Locura! Así que sí. Hola, Leo. Hola. Uf. Además, he subido destreza a nivel 35, por lo que ya puedo ir cambiando entre armas de fuerza y armas de destreza. Ya no tengo que estar resucitando a cada rato. Nada de sacrificar fetos, no más. Así que va, quiero bajar aquí. Quiero bajar aquí. Voy a ver si puedo. Locura, Tai. Ayer matamos al boss Dedos, matamos a. Matamos a un montón de gente, de hecho. Holy fuck. Nos fue bastante bien en general. Así que va. No, ahora esta es de locura, Build. ¿Cuántos jefes nos quedan, Don? Ni idea. A ver, por lo menos de los principales deben haber dos más por aquí. Y por supuesto el boss final, que ya tenemos la ruta. Por lo que ahí va. Ahora, si alguien me puede decir cómo coño bajar a este lugar, agradecido estaría un rato. Quiero bajar. El general Zampagot. Sí, el general Zampagot.
Tampoco he ido allí. Aún no. Tengo que bajar, perro. Castillo de Mesmer. Prueba dedos en agujero. Ya matamos a los máximos dedos. No se puede hacer más. Unas catacumbas, pero no recuerdo cuál. Oye, el Zampaeses es el comecacas. Sí, literalmente así se llama. No es broma, se llama come mierda, si lo traduciéramos literalmente al español. Hay otro boss. Salta, no me gusta morir. Debe haber una forma de poder bajar. Por aquí, quizás. Quizás sea por allí, no he visto por esto. ¿Por acá? Vale la pena investigar. Donde mataste al hipopótamo el castillo de Mesmer. Ok, déjame revisar aquí y luego iremos por allí. Aunque no sé cómo del castillo de Mermer llegaremos hasta esta zona, pero yo creo en ti, Kyle. Leo, el boss de locura se puede matar fácil usando ataques pesados cargados. Se rompe la postura en dos ataques cargados. Ok, gracias. ¡Locura! Bien, vamos. Por lo que sí, ahora voy a quedarme con este casco. Bueno, técnicamente lo puedo cambiar, porque a no ser que aplique locura, pues realmente no me sirve para nada. Así que sí, ¿sabes? Por el bien de lo fashion, lo voy a cambiar. Lo fashionable va primero. Ok, es por aquí. Veamos qué podemos encontrar. Jesús. Hola, Lemlo. Hola, pechochos. La locura ante todo. No tengo ningún deseo de perder mi tiempo con ustedes. Una cueva. Bueno. Quizás desde aquí podamos bajar también. Leo, ¿sabías que habrá una segunda temporada de Megamente? Perro, esa cosa tiene que estar siendo producida con lo que encuentran en sus bolsillos, ¿sabes? ¡Vaya! ¡Tengo 25 centavos! ¡Perfecto! ¡Megamente tendrá segunda temporada! No creo realmente que les esté doliendo tanto. Por lo que, ahí va. Otro de estos. Chintrolas. Para el talismán de locura, creo que necesitas un escudo con parry. ¿Un escudo con parry? ¿Por qué? ¿Para qué querría? Para... No te preocupes, cualquier cosa que se me acerque lo voy a matar de una forma u otra. Así que ahí va. Ya decía yo, no estaba la trampa. Vas a llegar a un infierno. ¿Y a qué llamas a lo que acabamos de pasar hasta ahora? ¿Y qué ha sido el 95% de todo lo que hemos vivido hasta este punto? Ok. Bien. Intentaré ir por la otra ruta y si no hay nada guapo, salto por allí. No parece que haya nada guapo. Por aquí se puede volver. Un martes cualquiera. Un directo más. Se puede bajar por aquí. Hoy presentamos Nequito y Tami no han jugado nada de verdad. Hola, Tami. ¿Qué dijiste? Bien. Perdón, soy un Souls fan. Tengo que ser un absoluto pedante y elitista. Ok. En primer lugar, objeto valioso. Por lo tanto, prueba con este. Sí. Hola, Leo. Hola, pinchochos. El racismo ante todo. Una cueva más.
Hoy presentamos, la moneda argentina se sigue devaluando. Leo, ¿qué te pasa? Lo quiero mucho. Uf. Ok. Hay una excesiva cantidad de cadáveres. Y no sé si estoy yendo por el camino correcto o equivocado. Ah. No. ¿Qué dijiste de mi devaluado peso? Amuleto de corneo de fiel. Espera, ¿qué? Wait, what? Mi amuleto te puso los cuernos. Cool. Ok. Esto fue para un lado. ¿Qué tenemos para el otro? ¿Qué hay por aquí? Hola, ¿qué tal? Está pasando el TLC. Vamos bastante bien. Lo estamos dominando. Ay, ajá. Yo soy estúpido. ¡Wow! No podía vivir sin este objeto. Increíble. Ok, bien. ¿Qué había aquí? Mierda, es lo que había. Dos caminos. Vamos con cuidado, que van a emergir de las paredes seguramente. Emerger. Qué asco esas cosas, carne viva. Un clásico de Elden Ring. Bueno, de los Souls en general. ¿Pero qué? No tienes a dónde ir, Milhouse. Hola. Buenas, Leo. Hola, Penchoncho. Allí, cosas. Lo sabía. Lo sabía, perro, a mí no me engañas. Uf. Qué buena habilidad, eh. Dios santo, qué buena habilidad. Y ahora sus niños. Cool. Allí, tengo que ir allí. Hola, Leo, hola. ¿Cómo voy? Supongo que voy a tener que dar la vuelta. No creo que ahora mismo pueda conseguirlo. Uf. ¡Salta por el agujero! ¿Cuál agujero? A investigar. Muerto de tres bofetadas, cool. Cenizas de guerra perdida. Huh. Pobrecitos. ¿Cómo me antojas, eh? Nah, no voy a poder llegar. Oh, no, no tengo TDA. Adiós, torcitos. Jarrones. ¿Por qué siempre tienen que ser jarrones? ¡Pinche madre! ¡Me mató! ¿Qué? ¡Wey, what? ¿Tienes sida? Ahora sí, aparentemente. Seguro que es una runa quebrada. What the f... Ah, ¿en serio? Ah. 0.3%. Hasta los mejores mueren. Pregúntale a Cristo.
Ok, veamos si aquí puedo ahorrarme camino. Creo que sí. ¡Qué pinche perro más sucio! Quería empujarme. No puedo bajar más por aquí, ¿verdad? No parece que haya más tarros. ¡Un tarro! Hola, Leo. Hola, Lisbeth. Lo sabía. Algo estúpido va a intentar matarme. No esperaba pasaje secreto. Fuck you. Oh, mamarracho malnacido. Bien, no pasa nada. Debe haber otra forma de poder bajar. Ah. XD. Gracias, tarrito. ¡Fuck! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Eh! Iba más arriba. No, no, solo iba hasta allí. Ok, bien, parece un buen salto. Cool, 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 cool. Pensé que me estaba perdiendo de algo. Bien. Nope. Ok, era por aquí. Hola, perrito Tonoto. Hola, Seth Wolf, bienvenido. Hola, Tonotos. Hay una armadura más arriba. ¿De verdad? Dios, ¿cuántas armaduras me he perdido en estas cuevas? Ok, después voy a intentar alcanzarla. Me hacen acordar al principio para ir por ella. Cuando termine de matarlo, no que viajen en el tiempo y regresen ahora mismo unos 20 minutos y digan, ¡Leo, Leo, rápido! ¿Se imaginan que hay alguien así de poderoso que le utilice su poder para viajar en el tiempo solamente para esas mierdas? Sería muy jajas. Viajar en el tiempo para detener el 9-11. No, viajar en el tiempo para decirle a un peruano que no se olvide una armadura en el Elden Ring. Yes. Iuh. Au. Chale, me descubriste. Igual te olvidarás. Ese tiene pinta de que se va a romper. Bajo Green 00 me quiere por X fiel. Arriba de las ruinas de Mor, hay una cueva, entra y podrás bajar. También encontrarás el talismán de dos manos por ahí. Yo tengo el talismán de dos manos. Arriba de las ruinas de Mort hay una cueva, entra y podrás bajar. Arriba de las ruinas de Mort. Ok. Anotado eso cuando termine esto. Abajo de las ruinas de Mort. Arriba de las ruinas de Mort. Fuck. Arriba de las ruinas de Mort. Arriba de las ruinas de Mort. Arriba de las ruinas de Mort. Maldita sea. ¿A qué le rezan? Bueno. Arriba de las ruinas de Mort. Enterado. ¿Me estás lanzando? Viejo, ya estás muerto. ¿Por qué quieres hacer esto peor para ti? Wow. Ok, no puedo ir por ninguna de estas partes. Huh. Ok. Creo que esto sí va hacia arriba, ¿verdad? Sí, porque vino desde más arriba, así que esa tiene que ser. Juguito. Ahí está. Bye. ¡Eh! ¡La armadura de la chica!
¡Armadura de niña! Pero es cool. Casco de la noche. Espérate. Esto iría muy bien con la armadura del caballero negro. Es literalmente el casco de Sauron. Ah, era esto. Escudo de la noche. Ah. Es literalmente el casco de Sauron, sí. Entonces puedes hacerte la build de Sauron. ¿Cano? ¿O...? Oh, fuck. Ah, fuck. Listo. Tengo que hacer más Fashion Soul. Denme tiempo para después hacer Fashion Soul, ¿eh? En primer lugar, da media vuelta. Por así decirlo, hora de objeto valioso. Ok, ok, bien. Ya sé a qué te referías. Ah, pensé que iba a ser... Ah, también. Skidush. Sí, eso no va a funcionar conmigo. ¿Cuál sería tu build? Estoy yendo con una build de fuerza, pero puedo cambiar a destreza. Tengo suficiente experiencia. A ver, me gustaría poder... Tengo que ir por la build del caballero negro. No, necesito una armadura negra. Si no, no funciona. Para eso tengo que ir a la zona congelada. No recuerdo cuál era su... ¡Qué graciosito! Perro, qué graciosito. Ok, después voy a ir a esa zona para conseguir la armadura negra que quiero. Ok, probemos este chico malo. No sé si voy a tener suficiente maná. Fuck it. Pero para eso tengo que cambiar. Probemos a este chico malo. Ahí está. Locura. Fuego, dame fuerza. Frasquito. Y debería ser Zampaeses deidad, pero... ¿Qué mierda es eso? ¡Ah! ¡Tú! ¡Chicos, el combo funciona! ¡El combo funciona, perro! Activé el modo papeo. Tremenda papeada trascendental nuclear de Arquímedes de Sunía Owo que acabo de meterle al papu, ¿eh? Ok. Dijo ruinas de Mord más arriba, ¿verdad? Uf. Para mí el estado locura es estado normal. Ok, dijo arriba. Arriba es esto. Yo sé que esto es arriba. O es por acá. No, por aquí va este castillo. Así que no es el caso. ¿Y ya? Sí, estoy muy roto. Estoy muy, muy roto. Dijo que por aquí era. Así que tiene que haber una cueva por aquí que no haya visto. El castillo sombrío. ¿En serio? Perro, no te hagas el interesante.
Ahí va. Entrada del castillo full este. A ver, me dijeron donde luché contra el hipopótamo. ¿Qué fue aquí? Ah. Por acá. Ahí va. No era que hoy tenías collab, hoy día no. Hoy día no tengo collab, ¿de qué estás hablando? Es en la afuera, en la entrada. Hoy es martes, no, hoy es miércoles. ¿Hoy no hay collab? No. No hay collab. Con otros creadores de Warhammer. ¿No? No, no, no. No tengo ninguna collab, perro. Si te refieres a lo de este... es audio, yo grabé un audio para ello. Me pidieron, oye, puedes grabar un audio y lo van a mostrar. No es collab en directo. Ok, no es aquí. Ahí va. ¿Para qué? ¿Para que sí? Ok, bien. Es por aquí entonces. ¿Es aquí hasta aquí? ¿Es por esta zona? ¿Habrá una bajada o algo por el estilo? Hay una escalera donde estabas antes. Sí, es ahí. Bien. Vamos entonces. Deben hacerme acordar cambiar de casco. También podría ir 5 minutos a conseguir la armadura negra que quiero. Para que vaya mejor el set oscuro. No es ahí. Total. Es dentro. Ya, pero... chinga madre. Ok. Donde estaban los enanos, ahí hay una escalera. Voy entonces. Otra vez volveré a matarlos, espero no les moleste. Listo, lo maté mejor la primera vez, fue más cool. Escalera. Escalera. No veo escaleras. Arriba. Ok. Troleado. Allá abajo. Bye.
ahí abajo. Por ahí. Están seguros. Ni siquiera sé si voy a poder sobrevivir a la caída. Salta, salta, no tires, salta. Tengo todavía. Ok. Confía. Espérate. Uf. Okay. Perdón por no confiar en ustedes, pero tienen un historial bastante XD. Así que ahora, ¿a dónde? Si salto allí me muero, porque el personaje no sabe nadar. Detrás de donde estaba cayendo el agua. Ok, ok, ok. Regreso. Aquí. Camino oculto. Pero... Dios, qué zona más... ¿Cómo se supone que uno tenía que simplemente darse cuenta de esto? Ok. ¡Chingón! Caminos ocultos. Un poco obvio, la verdad. En esta ocasión sí estaba bastante pintado. Dominio de dragones. Si encuentras el lugar exacto de la pintura, te regalan algo. Ok, sigamos el agua. Miyazaki momento, sí, honestamente. Otro ataúd, el mejor medio de transporte en From Software. ¡Adelante! Espero que este no me cambie de sexo. Ahí va. Estas sí son paseos de verdad y no las huevas de Disney. Ok, estoy vivo. Para variar. Ahí está. Lo encontramos. Te van a papear. Realismo en tu perrito. El VTuber Studio chupa mucha RAM y prefiero jugar con todo lo que pueda. Ok, supongo que de aquí es río abajo y lograremos llegar, ¿verdad? Full río abajo debe ser. Buenas, hola. Rostro de fragua. Kevin guión bajo solo me quiere por. Hola, Kevin. ¿Estás buscando la zona del abismo? Sí. Hoy vamos al abismo. Con esto se supone que puedo hacer los super tarros, ¿verdad? Hasta ahora no he usado ni uno solo de ellos. Ok, ¿qué intentará matarme esta semana? Wow, un montón de estas cosas. Has acogido la locura. ¡Locura! Sí. Uf. Aunque lo que tú llamas locura, yo lo llamo lunes.
Ok, no quiero... Ay, odio esas cosas. Se supone que con una de estas puedo matarlo, ¿verdad? Tengo que subir. No, como tres. Más cenizas de guerra. Ok. Voy a hacerla toda, ni siquiera sé para qué estoy esperando. Con tres, con tres. Tengo lo necesario entonces. Aquí está. Cinco grandotes. ¡Leo, eso es una locura! Descuida, funcionará. Mataré a esa cosa e investigaré a la zona. Ya estoy harto de tener que tratar con esas estupideces. Necesitas como tres y darle desde arriba. Entonces tengo que encontrar una forma de subir. Vas a jugar básquetbol. Ah, fuck, es así, ¿verdad? Ok, tengo que ver si puedo anotar en su cabeza. Perfecto. Maravilloso. Lo apagué por idiota. Bien. Eso significa que debe haber una forma de subir. No te pondrían un enemigo así, con una debilidad como esa, sin darte un poco de high ground. Hay que encontrar el orificio. Te lo pasaste. Oh. Busca una forma de subir. No es por aquí. Oh. El hoyo. Eso es lo que estoy buscando. A ver, lo podría matar a la antigua golpeándolo, pero me da muchísima pereza hacer eso. Por lo tanto, voy a encontrar la entrada, sea donde sea que esté. Porque debe haber una entrada, ¿verdad? Prueba con salto. ¿Es fácil matarlo? Sí, es fácil. El problema es que es tedioso. ¿Me entiendes? En serio, no creo que se suba. No creo que se suba, ¿eh? ¿Me permite recoger el objeto? Gracias. Bueno, supongo que sí funcionó. Arco dorado gigante. ¡Wow! Un encantamiento que no voy a usar. Esa espada es muy buena. Quizás la pruebe después. Por ahora, voy muy bien con lo que tengo. El problema es que pensé que habría una forma más normal de subir. ¿Cuál es el plan, Leo? El plan era encontrar un lugar alto para empezar a lanzarle bombas al tipo, pero parece que eso no va a funcionar. Sí, no parece que pueda ir por allí. Así que no tiene que ser este castillo. Quizás desde la otra esquina. Perro. Ok, bien, ya, vámonos. Ya tengo lo que quiero, supongo. Se puede, bueno, no me interesa, perdedor. Sí, no me interesa. Venga, nuestro dios Moloch acaba de darnos un poco más de su bendición. Bueno, los guardo para los siguientes entonces. Si me encuentro con otra de esas cosas, veré cómo matarlo. No hay huevos, lo que no hay es paciencia. Es muy molesto tener que estar matando esa cosa. Puedes derribarlo y aventarlo desde abajo.
¡Zampagot level 7! ¡Sí! Nuestro Zampabros está siendo más poderoso. ¿Acaso tienes miedo? No, no es miedo. No voy a caer en eso. No voy a perder 20 minutos de mi vida intentando derribar esa cosa. Perfecto, Zampagot se hizo más fuerte. 3 niveles más y lo llevamos al máximo. No me vomiten, carajo. Uf. Bien. Nah, no creo que sea la gran cosa. ¿Por qué hay tantas manchas de sangre? No me toquen. ¿Qué les dije? ¡Perro por...! Ok, bien, esto es personal. ¡Qué asco! ¡Qué pinche asco! Aunque igual solo mismo me creo que ingrediente capital. ¡No me importa! ¡Qué pinche asco! Ok, llegué hasta aquí. Hora de salto, obviamente. Te voy a matar solo para evitar que me fastidies. Ok. Tranquilos, calmados. Espera, ¿no había estado aquí antes? Cool. Oh, shit. Oh, shit. Casi. Casi. Llegamos, sobrado. Aunque es firme, es tierra firme. ¿Dónde estoy? Todavía falta, chicos. Aún estamos lejos. Solo un poco más. Capilla por ahí, búscala. Por esta zona hay una capilla, tiene que ser aquí. Por allí hay 2 hipopótamos que te sueltan semilla de árbol. Ok, entiendo. Ya te lo pasaste. ¿Me pasé una capilla? ¿En qué partes? Estuve corriendo por esto como un idiota. La capilla debe estar aquí. Casi me muero. La capilla es por arriba. Ok, después vuelvo. El boss tiene que estar cerca. Es una zona de invocación. Creo que lo veo. Ahí está. Ya saben cómo va, señores. Tengo que ponerme el casco. Listo, locura. Ahora... No me puse mi... Es que soy imbécil. Mira cómo pierdo mi tiempo. Ok. Soy muy malo administrando todo esto, ¿eh? Nada mal. El rico daño, papá. El rico daño. Ahí hay una. Dijeron que eran 2, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde está el otro? Hola, hola. Hola, hola. Ahí está el otro. Adelante. No soy muy listo. Okay, sí, ya. Okay, busquemos un punto de gracia por aquí y regresemos. Déjeme adivinar, la capilla está aquí, ¿verdad? La capilla o está aquí, o es dando la vuelta y está por acá. Es que me dijeron que hay más capillas con cosas importantes. Antes de bajar. O venga. En esa zona hay una mazmorra que te lleva a la zona que te falta del mapa. Cool. Ya vimos que no eres muy listo, pero sí muy fuerte. Tengo que aumentar mi maná. Bien. Vamos. El truco de la locura combinado con el resto es muy bueno. El daño que estoy haciendo es brutal. Ok. Busquemos la bajada. Dijeron que por... Ahí está, ya la vi. Es por aquí. No me gusta bajar con caballo. Siento que no tengo tanta precisión. Uf. A no ser que el salto lo pida, por supuesto. Shit. Yep. Oh. Okay, este está justo abajo. Perfecto. Bajamos. What the fuck. Ni siquiera sabía que podía hacer eso. Listo. Usé el anillo del gato. Esa cosa no sirve para nada, perro. Es un insulto a los anillos en general. Más ataúdes. Está tan muerto que hasta su ataúd es un fantasma. XD. Sí, ya vi dónde está la cueva. Solo quiero ver si hay algo más por aquí. No parece que sea el caso. Es este lugar, ¿verdad? Seamos honestos, cada build bien hecha mata a todos, sí. ¿Qué build llevas? Esta. Allí voy. Si mantienes presionado el botón, explota la espada de energía. Sí. Y gracias a los fragmentos de Alexander, la explosión golpea fuerte. Mejor voy con este casco. Wow. Los amo. Ajá. Graciosito.
¡El cabezón! Así me dicen. Es una vuelta algo larga. Es un camino algo largo. Supongo que lo valdrá. Ahí es donde debo llegar. ¡Brinco, brinco, brinco! ¡Y allá voy! Claro que sí. Qué buen ataque es ese. Uno de los mejores hechizos del juego, ¿eh? Por mucho de más. ¡Wow! La luz, Leo. Ya la tengo encendida. Es todo lo que da. Luz más adelante. Ahí está, la palanca. Parece que mucha gente intentó pasar corriendo. ¡Perfecto! ¡Dios, al fin! Entonces, al rato no es la... No. Me cancelaron el pinche Didi. Pobre desgraciado. Pum. Pum. ¿Qué carajo? Primero, lo primero. Ahora tú. ¿Qué carajo? ¿Rebotan? ¡Mierda! ¿Qué coño fue eso? ¡Perro! Esto fue bajo, ¿eh? Esto fue bajísimo. Papeado, papeado, papeado. Vamos con cuidado. Ok. Parece que la palanca se queda activada. Eso es cool. Tenemos que descender. Mucho. Ahí está. La explosión. La explosión es tan cool. Los bosses se la comen entera. No pueden escapar de la explosión. Ok. Todavía falta más, pero... Perro, qué listos. Te puedes saltar esta zona, en serio. Ah, pues que se jode esta zona. Cool. Oh, lumnita penchacha. Amuleto de agilidad. Y mis cosas. Cool. ¡Qué bien! ¡Premio doble! Hola, Jeffrey. Oh, busca talismán y entonces salvado sea mensaje. El talismán tampoco es tan bueno, ¿eh? Lunita era stream, chi a las 4. Sí, a las 4. Las 2. 2 y 46. Vamos. Estoy bien. Lo sabía. Lo sabía. Qué truco más básico, Miyazaki. ¡Ah, pinche perro! ¡Pinche perro! Uf. Sigue siendo el maestro.
Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Esto está en Dark Souls 1. Ok, eso está aquí. Y esto... esto está aquí. Cool. Más luz. Más luz. Ok. Tenía pinta. Hola, penchonchos. Un lugar me recuerda a la cripta de Dark Souls 2. Yo estoy teniendo flashbacks de Nuevo Londo. Ok, vamos con cuidado. No quiero sorpresas. Qué suerte que con uno de los golpes lo desequilibro. También puedo ir cambiando esto por... juraría que lo conseguí. Había un amuleto que te recuperaba maná por segundo. No lo tengo. No, yo tengo este, el del señor. Hay un amuleto que recupera uno de maná cada... eres estúpido. Viejo, sal de allí. Bye. Recupera uno de maná cada 3 segundos. De hecho, es bastante bueno. Ahora sí vas a ver. Wow. Hola, perrito penchoncho. Hace una semana comencé a jugar Dark Souls por primera vez. Me está encantando. Yo más de 50 horas. Solo aún no lo termino. Pero tengo ganas de hacer una no dead run. Por cierto, para mejorar a los puristas elitistas de Soul, hice mi primer personaje como hechicero y el segundo un piromántico. Cuando lo termine, seguiré con el círculo de Elden. Cool. Me alegra que te esté gustando. Honestamente, Elden Ring es un mejor lugar donde iniciar que los Soul. Los Soul son mucho más lentos. En ese lado son más jodidos. Y claro, Elden Ring tiene muchísimas más opciones para que vayas experimentando con las diferentes builds. Que en Dark Souls hay unas cuantas builds que son casi casi necesarias para algunos bosses. Pero es muy guapo el juego. El ano viejo, sí. Nah, en serio que nah. Literalmente ponte la armadura de Havel y ya te pasaste a los cuatro reyes de Nuevo Londo. Literal, ya está. Oh, mierda. ¡Bromita! Ok. Nuevo plan. No es por aquí, no es por aquí. ¿Por dónde coño es? ¡Ah! ¡Eso! Baja lenta y metódicamente. Perro, jódete. Bien. Tiene que haber alguna forma de poder subir. ¡Corre! Arrepentimiento. Pasear con espada, vida buena.
Enemigo me ataca. Ataco con espada. Espada no funciona. Pruebo daño a distancia. Arrepentimiento. Oh, shit. Ok. Okay. General Sampagot, a mí. Oh, mierda. Au, 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 au. Perro. Okay, voy a matarte. ¡Sampagot! Uf. No. Ahí va. Graciosito, ¿te crees? Listo. Estoy rotísimo, perro. Estoy rotísimo, es que estoy rotísimo. Y eso que todavía puedo bufearme más, ¿eh? Todavía puedo comer la carne del dragón, todavía puedo tomarme mis aromáticos. Vamos. Este no es mi final form. Kakarot. Oh, no, el DLC de Elden Ring es muy difícil. Necesitas... tienes que ser un tramposo para pasarlo. Nadie puede hacerlo. Los bosses son imposibles. Si pasaras más tiempo desarrollando tu build y menos tiempo llorando, quizás podrías matar al primer boss. Ok, esto se ve muy frenético. El Siegfur 0S no pudo resistirse. Ok. Sí, estamos muy esenciales el día de hoy. ¿Puedo? No. No tienes derecho. O no tienes derecho. Bosque del abismo. Ajá. Llegamos. La última parte del mapa que no había descubierto. Chingón. Toca buscar el mapa, sí. ¿Ya mataste a Dios? Voy matando un buen par de dioses. Qué suerte que estoy perfectamente equipado para la locura. Tendremos que recorrer todo esto a pie. Toca muerte instantánea. Nel. Cabritas locas. ¿Y eso? Mano enloquecida. Primo Manolo. Así que aquí es donde terminaste después de todo ese tiempo, ¿eh?
No creo que sea buena idea que me des locura, perro. Espera, ¿golpeó más fuerte? ¡Sí! Mano enloquecida. ¿Y eso? Confiere la forma de una lanza antes de asestar un ataque, le inflige una gran dosis de locura. Cuando consume la piel, espera, literalmente le arranqué la piel de la mano. Aumenta la potencia de ataques cuando se provoca locura en las inmediaciones. Espera. Entonces, eso también. El pajas, le decían. Entonces aumentará mi daño si me provoco locura. Jago Broker me pero... pide por X100. Hola, Leo, ¿recuerdas la parte jodida de la llama frenética? Pues buena suerte la necesitarás. ¿Cuál parte jodida? Pruébalo, Leo. No creo que sea el mejor momento para probarlo. Build de locura. ¡Locura! En todo caso, tendría que reemplazar lo que va siendo el el sello del dragón. Debería reemplazar el sello del dragón porque ni siquiera sé si puedo llevar las dos armas al mismo tiempo. Simple, a ver, ¿cómo funciona? ¿Alguien sabe cómo funciona esa mano? Tengo que tenerla equipada para que funcione. O sea, obviamente tengo que tenerla equipada. Pero me refiero a que tengo que estar usándola o simplemente con que esté equipado en uno de mis slots es más que suficiente. Porque si es solo con uno de mis slots, pues... En Elden Ring, el DLC, no te pongas de machito. Si alguien te da un consejo, tómalo, perro. No es un talismán, Leo. Hay objetos que funcionan así. El mero hecho de tenerlo equipado ya hace que funcione su efecto. Mátalo miedo. ¿Siquiera puede morir? ¡Oh, mierda! No puedo matarlo. ¡Uf! ¡Con parries! Yo no sé hacer parries. Shit. Ni siquiera sé qué tipo de daño es ese. Supongo que podría ir con esto. Obviamente mi habilidad especial no va a funcionar para nada. A ver, entonces tengo que hacerle un ataque crítico. ¿Funciona si le hago un ataque crítico por la espalda? No, no. Yo no sé hacer parries. Lo he dicho antes y lo repito, yo no sé hacer parries. Ni siquiera sé cuál escudo es bueno para eso. Aprenderás. Ni siquiera sé con qué botón lo hago.
Ni siquiera sé con qué botón hago el parry. ¡Uno pequeñito! Ok. ¿Con qué hago parry? Con L2, estoy utilizando teclado. Ok. No, con esto hago esto. Vamos, un botón de debe funcionar. Así de mal, ¿eh? Sí, así. Doble clic. El escudo no tiene habilidad. No necesita habilidad. Sí la ocupa. Ok, bien. Vamos a colocarle cenizas. Bien. Espérate. Solo tengo uno. Y es esta mierda. No creo que sirva. Ok. Tengo un escudo que tenga ceniza de base. Nope. Ninguno de mis escudos tiene jodida ceniza. Perro. Con un escudo pequeño. ¿Este no es un escudo pequeño? El que parece un espejo. Este, escudo de la noche. Bueno, asumo que este debe tener su efecto. Y este es muy chiquito. Ahí va. Yo pensé que la habilidad parry venía de base, ¿sabes? No tiene parry. Ese no, Leo. ¡Ahí está! ¡Este sí tiene! ¡Chingón! Con el nivel de arma que tengo, con el hecho de poder darle una, debería ser suficiente. Bien. Va a doler. Oye, tú. Okay. ¡Ahí está! ¡Locura! ¡Vive! ¡Mierda!
Ok, eso tomará un rato. Pasa de ellos. Espera, ¿hay más? Pensé que era una especie de miniboss o algo por el estilo. Ok, mira, te mataría a ti, solo porque, ¿por qué no? Y luego seguiré con mi vida. Ok. Hijo de perra. No, hay varios. ¿No podrían haberme dicho eso antes? Pregunto yo. Pudieron habérmelo dicho antes, ¿no creen? De que leo, no importa, son varios. Sí pueden morir, sí, pueden morir. Requieren que se le haga parry. Parry, papu. Carajo. No pasa nada. Ahora sí viene. Carajo, la peor parte es que no me puedo preparar. Algo broker me quiere por X 100. Sí, por eso le da una suerte. ¡Mierda! Soy muy malo haciendo parry. La verdad, la primera vez me salió de pura chiripa. Eso fue muy buena suerte, no te voy a mentir. Soy pésimo con los parries, no me gustan para nada. No te cures, de igual manera me va a matar. En todo caso, lo que podría hacer es aumentar lo más que pueda mi resistencia a la locura. Si es que tengo algo contra eso. No tengo nada contra la locura, ¿verdad? Solo tengo esto. ¿No es eso? Locura. ¿Cómo te pasaste el Sekiro, perro? Esa es una experiencia muy graciosa. Ok. ¡No lo entiendo! ¡Muévete! ¡Carajo! ¡Carajo! No te alejes, pega sin descanso. Es lo que intento hacer. No estoy acostumbrado a usar escudo. Mierda. Me gustaría tener mayor resistencia a la locura. ¿En serio? ¿De verdad? Perro. ¡Perro! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! Okay. Hagamos esta mierda. Tengo algo que me aumente mi resistencia a la locura. Nope. Resistencia cura efectos de estado. Hago broker me quiere por X100. Mejor corre, Leo. No vale la pena. Quiero matarlo. Mira las armaduras.
las pastillas, que va a ser lo mismo. Ok. Magia, fuego, sagrado. Es que el daño de fuego me da igual. Solo talismanes, Leo. Que no sé si tengo un talismán de resistencia ante la locura. ¡Locura! Podría usar esto, que una vez que me dan un efecto, me vuelvo más resistente a él. Eso, y lo cambiaría por, pues, esto, que realmente de momento no es tan útil. Esto que me da resistencia un poco contra todo. El azul. Ligeramente mejor. Ok. ¡Carajo! ¡Mierda! Ok, este amuleto es mejor. Lo necesito muy pronto, lo sé. Por eso no hago parry, yo no sé medir. Uf. Concentración. 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 ¡Jódete, perro! ¡Mierda! Nada. Solo puedes matar con parry, lo sé. El tema es que ahora no puedes esquivar bien. Mejor. ¿Más? ¡Listo! ¡Ah! ¡No valió la pena! ¡Jesús! ¿Alguien sabe dónde está ese estúpido amuleto que aumenta mi daño si me vuelvo loco? ¿Y el talismán? Pensé que era ese el talismán. Mataste al que no era. Era el primero de la zona. Ok, mi cabe zona. Pensé que volvió a hacer de nuevo su efecto. ¡Estúpido ese! Ok.
dos contra... No, no voy a poder contra dos. No voy a poder contra dos. Y una mierda voy a poder contra dos. Ok. Teletranspórtate, ¿no? ¡Teletranspórtate, idiota! Oh, por Dios, eres tan estúpido. Ok. No sé si voy a poder con esto. Soy yo. Solo quiero saber, ¿esto va a valer la pena? Uno de ellos dos tiene el amuleto que quiero. Quiero el amuleto de la locura. ¿Alguno de estos lo tiene? No, 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 no. Entonces estoy perdiendo mi tiempo. Qué mierda de lugar, eh. Qué mierda de lugar. Acabo de chetarme. ¡Ajá! ¡Oh, pues tuvo un enemigo que no puede ser tangible! A no ser que le hagas parry específicamente en el momento indicado. ¡Jódete! Y solo corres a caballo, no puedo usar el caballo. La peor parte es que si atacas a uno, alertas al otro. Joder, voy a intentar correr. Ah, ok, ellos corren más rápido, obviamente. Puedo resistir la locura, eso no es problema. Ok. Ok. ¡Carajo! Uf. No sé a dónde estoy yendo, solo estoy corriendo. Solo quiero perderlos. Pensé que podía. Ah, porque me metió locura último segundo. Ok. ¡Ah! Skill issues. No, son dos contra uno. Fue extraño mi vieja build. Ve el objeto, la uva esa. No tengo ganas de enfrentarme con estas porquerías. Ok, estoy cerca del barranco. Lo bueno es que no reaparecen. Espera, no aparecen, ¿verdad? Es lo que intentaste escribir. No reaparecen, cool. Sí, extrañaba poder hacer eso. Uf.
ni idea de dónde estoy yendo. He perdido por completo el rumbo. Uf. Mira el mapa, no lo tengo, qué gracioso. Listo. No sé si será por allí. Uf. El mapa cumple lo que dice en su nombre. Wow. Debía haber ido a coger el mapa de aquí primero, ¿verdad? Tú sigue. Te diriges al jefe de la zona. ¿Aquí? Hay un edificio, debe ser allí. El jefe Josh. Ah. ¡Ahora verás la magnificencia de Josh! ¡Wow! Le quito un poco lo dramático. Por favor, dígame que a ese tipo no voy a tener que matarlo haciéndole parry. ¿Qué mierda es eso? ¿Esos son nabos? ¿O dedos? Yo no puedo saber la diferencia. No tienen cabeza. Maldita sea, Josh. ¿No se acaba nunca tu reino de terror? Todo lo que tuve que cambiar. Ah. Espérate. Uf. Más o menos. Esta todavía puedo cambiarla por otra cosa. Esto que... La armadura también. Si yo no tengo que enfrentarme a estos idiotas, pues... Fashionable. Punto de guardado, cool. Sí, primero guardemos, luego morimos. ¿Por qué? ¡Locura! Sí, exacto. Para eso vine, para más locura. Te doy la bienvenida, comensal no convidado. Pero debo advertirte que ya que te aventuras, atiende las palabras de nuestro gran maestro. No te acerques a la locura o podrás sucumbir. Ah. ¿Así era antes este lugar? Me suena, sí. Ok. Odio eso. I hate that. Dios, este lugar es un desastre. Página de diario arrancada. Léelo. Lo he tocado, pero solo una vez. Cuando me puso el bastón en la cara, se lo aparté. Fue entonces cuando lo toqué al anciano intocable.
Okay. Viejo sabroso. Destellos de locura. ¿Alguien sabe dónde conseguir el amuleto que quiero? Pregunta seria. Ese tipo. El acase. El Eptain. Está por donde el mapa. O sea que estoy muy lejos. Debería ir por eso primero. Para aumentar más mi daño. Con eso termino mi build. Digo, ya llegué aquí. Ya sé que es aquí. Por lo tanto, puedo dar un pequeño viaje hasta pues la zona del mapa. En serio, sin caballo. Jódete, perro. Bueno, es por acá. El amuleto son los viewers que hiciste en el camino. Cabritas locas. Lo más gracioso que he visto en un buen rato. Una cabra loca que me lleve hasta el mapa. Sí, el caballo tiene TDA, no quiere salir. Las cabras del What Simulator, todo este tiempo estuvieron allí. No tienes gracia, sendero bocoso. El primero que encuentras hacia abajo, ese te lo da. ¿No tienes de la gracia, sendero boscoso? ¿La gracia, sendero boscoso? ¿De qué hablas? El punto de gracia, sendero boscoso. Lo voy a buscar. Aquí está, sí, es este. El primero que encuentras hacia abajo. Ah, no, si te refieres a la mano, no, no es eso. Es un talismán. La mano es un arma, creo. Sigue a la iglesia. La iglesia en ruinas. Está cerca, Leo. Dos fragmentos sombríos, nada más. Armamento más adelante. Oh. Botella de perfume de llama frenética. Eso parece ser. Porque. ¡La cabra me puede dar locura! ¡Cool! El perfume huele locura, sí. El talismán te lo da el bicho. ¿Cuál bicho? No, este. Fuck you. El de los parries. Ah. Ahí está, lo conseguí. Mira, ¿sabes qué? Fuck it. Voy a buscarlo. Elden Ring, DLC, Madness, Amulet. O Talisman, como sea. Sí. A ver. Ah. Solo es un video de un tipo corriendo hacia adelante. Okay.
A ver, tengo que ir por allá. Déjame ver un ratito. Tengo que hacerle parry a alguien. Vas de frente. Y luego volteas en un árbol. Ok. Creo que ya sé dónde es. Adelante. Observas armas de perfumería oscura, full elemental. Quizás algún día me haga una vuelta perfumista. Por ahora no me interesa. ¿Practicas para la gran corrida? Sí. Según el tipo... Ya se encontró con Dios. ¿Cuántos dioses no he matado hasta ahora? Uf. Allí. Es ese. Déjame de nuevo. Ah, es necesario. Ah, sí. Esto lo puedo... Ataque crítico, contra guardias, cadena de ataque, golpe cargado. No. Podría ser en todo caso esto, porque voy a hacer varios golpes. Y claro. Era este, ¿verdad? Sí, era ese. Armadura. Uf. Ahí está. ¡Mierda! Otra vez. ¡Oh! Odio a ese tipo. Odio a este tipo. Odio todo lo que tenga que ver con este maldito mapa. ¿Sigues con eso? No, maté a otro. Maté a otros dos de esas cosas, pero no eran a que buscaba. Este es el que busco. Daño por la espalda que no se puede evitar. Muy lento. Usted es el Epstein. Ven acá. Otra vez. Soy muy lento. Soy muy lento haciendo parries, carajo. Soy muy lento haciendo parries, lo admito. No me gusta hacer parries. Uf. ¡Vamos, perrito! ¡No te rindas! No me voy a rendir. Este se muere. Invoca babosín, no puedo invocar. Esta es la peor parte, perro. Pinche perro, cómo te odio, carajo. Cómo te odio, desgraciado. Y el parry, estoy intentando hacerlo. Ay, por Dios. Podré intentar arrojarle algo, porque siempre...
hace eso. ¡Carajo! Intento responder esa mierda, pero no puedo. Nada, perro. Nada. Un poquito de daño, ¿eh? Vaya instakill que te hace el bastardo. ¿En serio? Al fin. ¡Al fin! ¡Dios, sí! ¡Jesús! Pero vale la pena. ¿Por qué, Leo? La locura en las inmediaciones aumenta la potencia del ataque. ¡Uf! ¡Cristo! Vaya porquería de enemigo. Vaya mierda de enemigo. ¡Carajo! Listo, ya está. Tenemos lo que queremos. Voy a matar a Josh. ¿Vuelve a aparecer este papu? Sí. Eres un idiota, Steve. Ok. Ahora sí, voy con el build de la locura. Viejo, te está matando a mordidos un anciano, que es un fantasma. Ok. ¿Dónde está el pasadizo? Este debe ser. Chupetón, sí. Algo estúpido va a pasar. Te suplico que pares. ¿No he sufrido lo suficiente? ¿Acaso no somos familia? ¿Acaso no compartimos linaje? Y pese a todo, tan solo ofreces crueldad. Y yo te pregunto, ¿qué crimen cometió Midra en su grandeza? ¿Qué pasó aquí? Todo se fue al demonio. De una forma muy intensa, además. Qué feo, sí. Llama frenética emergente. Ah. Ok. Ahí está. Daddy issues. En serio. Algo va a salir, me va a lanzar una cosa o va a intentar matarme de alguna manera horrible.
vengan aquí. Au. Segundo. Uf. Segundo round contra las ratas. Au. Ok, ok. ¡Salta! No me di cuenta de la mamá rata. Ok, ahora sí. Volvamos. Round 3. Adiós, quesitos. Uf. Casi me muero. Hubiera sido muy estúpido que después de todo eso lo que me matase fuera la gravedad. Manual artesano lunático. Ah. Punto de gracia. Cool. ¿Qué carajo? Alguien está pasando mal rato. Oli. Ignora la castración, como siempre. Ok. Asumiré que debo bajar. Parece que por allí va la cosa, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Otra de estas uvas. Ok, no debía caerme. Entendido. Esquive el meditando. Un poco obvio, sí. Pero espera, primero atajo, ¿verdad? Este va a ser la entrada del mapa. Ah. ¡Ey! ¡Tenía razón! Adelante. ¿Esas cosas con cuernos son augurios? La verdad es que yo ya ni sé. No voy a fingir que lo entiendo. Ok. Ahí está. Perfecto. Dios, ¿ese es un gran demonio de Nurgle? Antorcha de Nanaya. Claro. Uf. Ese es un gran demonio de Nurgle. Hasta Miyagot hace Warhammer Reference.
Ceniza de espíritu venerado. ¡Cool! Necesitaba una de esas. ¿Oli? Ah, ok, por aquí puedo volver. Chingón. Lee la antorcha, lee la antorcha. Ok, ok, bien. En una tierra distante de un pasado olvidado nació un hombre incapaz de ser el señor de la flama frenética. Lo único que queda de él está en la ciudad, en el cuidado de Nanaya. Esto es como que el último vestigio del primer señor de la llama frenética. Espera, rompí. Ok. Es importante para el lore. ¿De aquí a cuánto ustedes son tan conocedores del lore? ¿Puedo mejorar algo? Nivel 15. Chingón. Nada mal, nada mal. Ok. No creo que llegue saltando, pero... Cool. Perro. Ah, qué tan conocedor eres. Me he visto bastantes videos sobre el tema. Venga, una mejora más a Zampagot. ¿O todavía me falta? Todavía me falta. Coño de la madre. Llevar a Zampagot a nivel... ¡Ah, eres tú! Ok, este es obviamente un boss. ¡Ese es claramente un boss! Ok, doble buff. Ahí va. ¿Qué carajo? ¡Jódete, viejo! Perro tonoto. Pensé que me iba a acercar y se iba a activar una cinemática o algo así. Oh, shit. Enough. I have endured more than enough. Ah, ok. Él es el de la cinemática. Era claramente necesario que te atravesaras la mano. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Nanaya. Oh, shit. Ow. ¿Es el señor de la llama frenética? Oh, mierda. ¡Zampabro, una mano! Bien.
El mero hecho de causarme locura aumenta mi fuerza. Es muy ágil. Ok. Es fuerte. ¡Pero yo soy más fuerte! ¡Oh, mierda! Corrijo. ¡Vamos! Mierda, me quedé sin resistencia justo al final. Daño de postura. Carajo. Muerto. A la primera. Estoy roto. Es que les dije, estoy roto. Tengo un huevo de daño por todos lados. Montón de resistencia. He mejorado a Zampagot. Estoy rotísimo. Este era el máximo boss de la zona, ¿verdad? Tiene pinta de que era el máximo boss de la zona. Me toca un huevo los demás, honestamente. ¿Me queda algún boss grande que matar? He matado a la madre de los dedos. He matado a Bale. He matado a Josh. No sé por qué se llamaba así, pero ahí está. He matado a la caballera esto. He matado a León raro, rancio. He matado a la chica cien pies mariposa. He matado a Mesmer. Jinete jabalí muerto. Me quiere por X100. Zampago como siempre el MVP y bueno. Tú Leo, su mochila. El girasol. ¿Cuál girasol? Jinete esqueleto. Aquí están todos. Me he matado. Recuento. León danzante. Caballero de la luna gemela. Putrefacción. Jinete de jabalí. Recuerdo de la Santa del Brote, Señor de la Llama Frenética, Madre de Dedos y el Empalador. Y claro, también me he matado a Bale. No sé por qué su alma no está aquí. ¿Por qué no tengo el alma de Bale? Sí, ahora que lo pienso, carajo, ¿por qué no tengo el alma de Bale? Ah, Bale es su corazón, es cierto. Lo que tengo de él es su corazón. Está aquí, objetos clave, supongo. Aquí está, corazón de Bale. Cool. Falta el avatar. ¿Y dónde está ese? Ok. El poder de su homónimo puede ser liberado de la lectura de Dédola. Mientras las púas doradas se le clavaban, Midra recordaba la súplica de Nanaya. Resiste. Ok. Zona inmunda, fortaleza sombría. Zona inmunda. Interior. Aquí. Esta parte de aquí debe ser esto. Sí o sí debe ser esto. ¿Y cómo accedo a este lugar? Sí, sí. Sí, ya sé, ya sé, ya he ido a ese lugar.
Desciende. Ok, simplemente hay un camino y ya está. Cool. Desde la zona inundada del castillo. Anthony Maxis 115 me quiere por X100. Tienes que drenar el agua de la fortaleza sombría por la parte del distrito inundado, o algo así se llama. Seguros. Bueno, veré cómo lo hago. La mimética te carreó, Leo. Ese era Zampagot y no me carreó. Fuimos un equipo. Yo voy a utilizar todo lo que el juego tenga que ofrecerme para pasarme este DLC. Por eso estoy tan emocionado mejorando a Zampagot. We are one. Te carreo. Lo dice toda la gente que no ha cruzado el DLC. Vamos. ¿Cómo quito el agua? Por aquí ingresaba, pero ¿cómo quito el agua? Es más rápido ir por el lado inundado. Es ahí, distrito de la iglesia. Ok, sí, ya había venido por aquí, me había encontrado crabs. Oye, Leo, no me expongas. Ok. Hay una palanca por ahí. ¿En serio? Una palanca. Por aquí. ¿Es por abajo? Sigue un poco más adelante. Ok. No sé si es por aquí o abajo. Ahí hay una puerta. Hola. Aquí. Perro. No voy a poder pasar. Atrás, atrás. Bien. Ah. Ok. Sí. Qué bonito. Ahora, si me disculpas, aquí estoy ocupado. ¿Por aquí? Mantusalén 19 me quiere por X100. Yo ya me pasé el DLC Señor Tonoto y Elitista. Y sí, hice mi carreo con varios jefes como Zampagot y carreo a ti. No hay que negarlo, Miyazaki las hizo para eso, para que ayuden. Pues sí, somos un team. Es mi Zampabro. Sutil. Sí, estoy ganando y fuck you. Ah.
Ay, Dios. No creo que sea ahí abajo, ¿verdad? Escalera. ¿Cuál escalera? ¿Eso? Subir una escalera. No veo ninguna escalera. Ah. XD, DDDDDDD. Ahí estás. Ah. Palanquea. Esto es tan Nuevo Londo. Loco. Esto es súper Nuevo Londo. Prepárate, Leo. Pasarás de Nuevo Londo a Anal Londo. Rodeo anal. Perfecto. Oh, shit. Es el árbol de Sweet Tooth. Ok, nueva zona. Entendido. Artorias hizo lo que debía hacer. Hola. Oli. Ugu. Una señal de invocación. Oh. Hola, Cangris. Dios, este es el mejor día en la vida de los cangrejos, ¿eh? ¡Qué carajo! ¡Holy sh! ¡Tú! ¡Infeliz! Tiene que darme una semilla rara esa. Seguramente. Oh, mierda. ¡Giant Crab! ¡Ayúdame! ¡Crab Bro! ¡Cangre Hermano! ¡Ayúdame! No extrañaba eso. Espinas. ¿Y esta mierda qué? Lo malo triste de la frenética es que literalmente el tipo soportó el tormento entero de la llama frenética. A ver, él lo va a leer esto. Mantusalén 19 me quiere por X100. Lo más triste del lore del señor de la llama frenética es que literalmente el tipo soportó el tormento eterno de la llama frenética para que esto no entrara a mí. Por el amor a su mujer, Midra no tenía el poder de un señor, pero el corazón de uno sí. ¡Wow! ¡Es bonito! Listo.
Casco de máscara de la muerte. Otra marica sin cabeza. Pensé que me daría otro de árbol, pero bueno. ¿Es penchoncho? Sí. Desde que Lore habla de guerra sangrienta, incesto, automasturbación, inseminación artificial, adoración de la sangre, el mar de cera cadavérica, femboy love y más, pues lo sigo. Pues la verdad son buenos argumentos, no te voy a mentir. Wow. Ya básicamente están regalando estas cosas. Recuerden, señores, Mog venció las alegaciones. Mog siempre fue inocente, yo lo supe. Okay. No vale la pena, por cierto. Uf. Le debemos una disculpa a Mog, sí. Bueno, inocente no tanto. Ok, bien, es este culpable de estafa piramidal, pero no es un pederasta incestuoso. Ah, mierda, otro no. ¡Jódete! ¡Ni me das nada bueno! ¡No vale la pena pelear contigo! ¡Eres un desastre! ¡Consigues un trabajo! ¡Búscate una novia! ¡Haz algo con tu vida, desgraciado! ¡Ni siquiera me da la semilla negra esa que necesito! Pues nada, no sé dónde ir. A ver, ¿cómo voy hacia allá? Ese te da una. ¡Seguro! No lo sé. Ah, carajo. En la iglesia hay un elevador. ¿Cuál iglesia? Leo, Lunita ya inició directo. Ok, ahorita le vamos a hacer right. Bueno, señoras y señores, yo creo que lo vamos a dejar por aquí entonces. De igual manera ya nos hemos pasado. Mañana entonces podría ser el directo final, ¿eh? De Elden Ring. Mañana iríamos por el boss de esta zona que falta. Que es el de aquí. Y ese sería todo. Ya habría matado a todos los principales, por lo menos. Tampoco he ido a esta zona. No tengo la menor idea de qué es esto. Si es que se puede ir para iniciar. Pero ahí va. Ya está. Solo me faltaría matar a este. Y el boss final. Te falta la madre de dedos. Esta, madre de dedos. Ah, espera, dijeron que escapó, ¿verdad? Entonces tengo que buscar la segunda pelea contra la madre de dedos. No, esta. Bien.
Después de Terraria, sí, después de esta serie vamos al Terraria con Tami Neko. Pero venga, chicos, lo vamos a dejar por acá. Ya mañana seguimos buscando. Gracias por estar aquí. El collab es un audio, envía un audio. Cuídense mucho. ¡El diablo! Sí, el diablo. Los envío con Lunita Lunera. Oh, oh. Espérate, me faltó la L. Ahí va. Saluden a Lunita de mi parte. Díganle que está Pemchom Cham y que es del Team Web. Bye, 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 chicos y chicas. Adiós. Adiós.